escuchar y ver también por nuestra página web ntiradio.com. Cualquier inquietud la pueden realizar por cualquiera de las plataformas digitales que les acabo de mencionar. También les recuerdo que pueden descargar la aplicación en la Google Play NTI Radio y escucharnos en cualquier parte que esté. Buenas noches, bienvenido. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, querida. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Cristian Aria, de este lado, Made Arte Aria. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Primero, si estudiaste, que te graduaste y cómo llegaste a concretar este emprendimiento. El arte es como la música, que surge de la sangre. Desde niño siempre me apasionaba lo que era la construcción de carritos de cajebola y madera. Desde ahí empezó el amor y la visión por el arte. Aprendimos en la escuela de arte vacacional en Baní. Ahí tomamos formación, pero el verdadero entrenamiento fue trabajando en la vida cotidiana. Empezamos en el año 2000, siendo ayudante de un tío mío. Luego, tres años más tarde, me surgió la idea de, en mi casa, en un patio, empezar yo mismo lavando clavitos, haciendo banquitos, como quien dice, haciendo inventos, porque todavía era muy adolescente. Uh-huh. Y desde ahí surge lo que es Made Arte Aria, donde siempre soñaba y visualizaba con tener ese nombre, que se llame Made Arte Arias. ¿Pero llegaste a estudiar algo que tuviera que ver con lo que con tu emprendimiento, o fue totalmente, estudiaste algo diferente? Estudiamos otras áreas, ingeniería mecánica, muy fuera ya de lo que es el arte de la madera. No, totalmente diferente, ¿no? Obviamente. Sí, son totalmente diferentes, pero tienen muchas cosas que se pueden asociar. Por ejemplo, el área de diseño, ingeniería de diseño, sobre lo que es hacer el dibujo en software, trabajar de manera profesional, viene ya de lo que es ingeniería. Estudiamos ingeniería mecánica en la Universidad de la UAM. Luego, por cuestiones y problemas y complicaciones, decidí pasar a UTESA, donde ahí concluyo lo que es la ingeniería mecánica. Luego se me surgió la idea de asociar lo que es ingeniería en mi propio negocio. Desde ahí siempre se me quedó algo en la mente, que el profesor dijo: si están estudiando para emplearse, mejor quédense en su casa, porque lo que van a hacer uno empleado con un mejor sueldo. Me fui con ese, con estas palabras en la mente, en la cabeza, y me quedaba pensando y mirando algunos profesionales que deberían estar mucho más avanzados y no lo están por su conocimiento, pero no conocen lo que es el emprendimiento, o tal vez lo conocen, pero y no tienen miedo, no perseveran, no persisten. Pero llegaste a ejercer la ingeniería mecánica, la llegaste a ejercer en el trayecto que... ¿O todavía la ejerces? Todavía la ejerzo en ingeniería mecánica. Mayormente en el día trabajo ingeniería en empresas, pero tengo empleado en mi taller y de noche coordino todo lo que tiene que ver con la producción, y los fines de semana, hasta que logremos estar un poco más avanzado ya para dedicarnos totalmente a nuestro negocio. Pero te vas ya a dedicar el tema de la pandemia. ¿Tienes pensado dejar lo que es el trabajo como ingeniero mecánico y dedicarte de 100% a lo que es el emprendimiento, o piensas tenerlo como algo opcional allí? Estamos ya trabajando para dedicarnos totalmente a esa área, ya que la demanda del cliente está aumentando por cuestiones de tiempo y responsabilidad. Hay que ir ya concentrando todo el tiempo en el negocio. Ahora mismo estamos en un proceso de construcción de locales, y nuestra tienda también pensamos tener una tienda física para desde ahí distribuir los productos, y también muchos clientes que les gustan ver dónde uno está y cómo hace las cosas van a estar disponibles para poder visitar nuestras tiendas.
Cuéntanos lo que es exactamente lo que ofreces. ¿Qué tipo de digamos, de diseño de madera ofreces? Bueno, nosotros trabajamos todo lo que es ebanistería en general, que tiene que ver todo lo que lleva un hogar, desde puerta, closets, gabinete, cocina, muebles, todo en general. Pero últimamente nuestro negocio lo estamos impulsando hacia el área de lo que son los detalles. Uh-huh. Los detalles en madera, como bandejas, cofre, mensaje personalizado, todo lo que tiene que ver con lo que son las actividades y decoraciones, como cumpleaños, todos los detalles que llevan, una inmensidad de servicios en pequeños detalles. ¿Cuándo te inseriaste con el proyecto, digamos, dijiste, bueno, vamos a poner lo que hacemos a la venta? ¿En qué momento fue? Bueno, eso surge como en el 2010, por ahí. ¿En el 2010? 2010, empezamos negocio, flojo, batallando. 2015 seguimos soñando, apretando, y ya hasta ahora estamos totalmente convencidos de que modelar este área es la mejor solución. Pensamos convertirnos en el número uno a nivel nacional en lo que es servicio de detalle de alta calidad. Ahora tú me enseñaste que tú aprendiste con un tío. Me comentaste que tú aprendiste con un tío, ¿correcto? Sí, mayormente el aprendizaje fue con Bueno, digamos que lo básico, pero te, digamos, en el trayecto, cuando ya creciste, ¿hiciste algún curso de ebanistería, para, digamos, para tener, adquirir mayor conocimiento? No, la ebanistería yo la aprendí de mi imaginación, como quien dice, mi inspiración, mi creación. Ya cuando uno tiene cierto conocimiento, ya uno puede... poco a poco, con la experiencia, ir avanzando hasta desarrollarse profesionalmente. Ya estamos a un nivel de que trabajamos con software, SolidWorks, MasterCAD y todos esos software profesionales que son utilizados en ingeniería. Yo lo aplico en lo que es arte en madera, que está muy relacionado en cuanto a lo que es primero diseñar lo que queremos y luego materializarlo. Ahora, nos hablabas que estás vendiendo ya más cosas personalizadas, pero tú también haces muebles, comedores, todo ese tipo de cosas. Sí, trabajamos muebles, comedores, repisa, gabinete, todo lo que una persona necesite a nivel de ebanistería, podemos darle servicio. Cuando estaba en la temporada, nos hablaste que comenzaste en el 2010, ¿no? Y que fuiste evolucionando hasta el sol de hoy, ¿no? En la temporada, digamos, radical de la cuarentena, ¿cómo hiciste? Porque sé que hay empresas, emprendimientos que bajaron las ventas. ¿En tu caso qué hiciste? Bueno, en cuarentena yo pienso que fue el mejor momento para nosotros y para muchos negocios, aunque para otros fue el peor momento. Yo desde que empezó la cuarentena no he podido ni sacar un día libre de la demanda de productos, gracias a todos los clientes y a Dios que siempre nos da una salida en medio de las dificultades. Mi empresa, como muchas, ha cogido mayor impulso en la cuarentena. Y gracias a Dios seguimos trabajando y estamos disponibles para dar el mejor servicio y, lo más importante, la calidad en lo que hacemos. Ahora, por ejemplo, los costos. ¿Manejas un promedio de las cosas, digamos, pequeñas, que son las cosas, bandejas, cosas personalizadas? ¿Tienes algún catálogo primero y los costos van desde hasta un promedio? Bueno, tenemos un catálogo en WhatsApp, en Facebook y en Instagram, una página que promocionamos la mayoría de los productos. Trabajamos a la necesidad del cliente, desde el mínimo precio de, vamos a decir, una bandeja, que según el material los costos varían. Hay mercados como ese mercado para negocios, desayuno, negocios que necesitan muy bajo costo, tienen un precio de producción especial. Depende de la frecuencia de pedido, la cantidad y su necesidad.
Hay otro cliente que es para su pasión, para tenerle sus hogares. Ya ahí le ofrecemos otro tipo de servicio, otro tipo de madera, detalles, un sinnúmero de cosas que varían dependiendo de la necesidad del cliente. No importa cuán, ni quién, ni qué presupuesto tenga el cliente. El que llega a Madearte, sus servicios serán prestados de la mejor forma y siempre quedará complacido de volver a Madearte Arias. Ahora, los diseños. Mira que tienes un software que puedes diseñar. ¿Tú haces los requerimientos que te piden los clientes o tú dijiste, bueno, esta semana vamos a ir con un diseño nuevo y lo sacas en la página? Bueno, partimos con algunos diseños, luego los clientes comienzan a imaginarse algo, pero diferente con eso que yo he presentado. Y según su imaginación y su pensamiento, yo voy diseñando, ah, tú quieres una bandeja así, tú quieres que tenga este nombre, tú quieres esto. Mayormente los diseños van surgiendo por la necesidad de los clientes. ¿Te ha tocado clientes difíciles? Sí. Siempre aparecen clientes difíciles, pero hacemos hasta lo imposible para que quede complacido con nosotros. ¿Has tenido que afrontar algún reto en estos que tienes 2010, 10 años, 11 años, tienes ya en el mercado? Sí, siempre existen retos y caídas y tropezones, pero siempre lo importante es mantenerse adelante y sobre todo gustar este arte, porque es muy trabajoso y si no te gusta, si lo haces nada más por negocio, va a terminar siempre dejándolo, porque hay que dedicarle mucho tiempo, hay trabajos que son poco forzosos, que el polvo, son muchas cosas que si tú no amas, no te gusta tu trabajo, va a terminar buscando otra opción más fácil. Cuando hablamos de cuando hablamos de arte, hablamos como algo que tiene que ver, que algo que nace con nosotros, algo que nos agrada hacer, algo que queremos crear. Por ejemplo, cuando usted me menciona lo de que no nos comentó, los precios oscilan entre cuánto, lo más barato y lo más caro, digamos en cuanto a cosas personalizadas y bandejas de fácil movilidad. Bueno, los precios baratos son los de negocios por mayor, que empiezan con lo que son bandejas de MDF, que es el precio más barato en el mercado. Oscilan desde $2.25, $3.25, en un promedio de 200 a 500 andan lo que son, por ejemplo, las bandejas para desayuno y otras áreas afines. Van desde 200 hasta 500 pesos, por lo menos. Eso es bandeja rústica en MDF. Digamos, en este tiempo, ¿cuál es el consentido, el producto consentido de su emprendimiento? O sea, ¿qué es lo que más se vende? El tema de las bandejas. Yo he incursionado mucho en lo que son bandejas que no todo el mundo las hace, que son trabajadas en máquinas robóticas, máquinas CNC. Son programadas por computadora y hacen cualquier forma que uno sea capaz de diseñar. Entonces hay muchos clientes que al ver la diferencia prefieren bandejas con forma de diferentes figuras, animales, un sinnúmero de detalles que no son capaces de trabajar manualmente, sino a computadora. A través como de tú hablas que eso depende del precio, depende también del tipo, me refieres al tipo de madera. Sí. O sea, ¿cuál es la madera más económica y cuál es la más costosa? La madera más económica es el Playbook MDF, que es una madera prensada. Uh-huh. Ya cuando hablamos de lo que es pino, también es económico. Y maderas como marupá, cedro, roble, ya ahí el precio va aumentando. Ya que el precio de pie, esa madera es un poco costosa porque ya es madera importada, alta calidad. Y según el tipo de madera, los precios aumentan debido a las demandas de alza de los precios de los materiales que son importados. Por ejemplo, tú como si yo soy una cliente y te pido a ti, bueno, quiero una bandeja con algún diseño, quiero hacer ese diseño en esa bandeja.
tú me preguntas a mí qué tipo de madera quiero o nada más las bandejas vienen en tipo de material específico. No, yo siempre le pregunto a mis clientes qué tipo de madera necesitan, ¿no? Tipo de madera, tamaño. O sea, no importa el diseño, se puede trabajar cualquier tipo de madera. Sí, cualquier tipo de diseño podemos trabajarlo. No importa que no esté en nuestra página, que no tengamos ese diseño. Simplemente con una foto podemos darle servicio que está requiriendo. Bueno, que tenemos ya la gente conectada, que vamos a mandar los saludos, nuestros amores siempre fieles, nuestros oyentes. Saludos a Víctor desde Jainamosa, fiel oyente en sintonía. Saludos, Víctor, encantada. Soy Elisa desde Turmero, en Venezuela. Siempre la escucho, primera vez que escribo porque no sabía cómo. Un placer, paisana, escucharla, y bueno, escucharla no, ver que nos escribe en un café con, recuerda que estamos lunes, miércoles y viernes en un café con de 8 a 9 de la noche, también nos pueden seguir por las redes sociales, un café con RD. Lisa desde Los Minas en sintonía. Cristian, cuéntanos cuál es tu página, tu cuenta en Instagram para que la gente pueda ver tus trabajos. Disculpa, pequeña ausencia. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como Madearte Arias. Instagram, Madearte Arias. También en Facebook tiene Madearte Arias. Se está moviendo mucho. Mira, la gente nos está preguntando. Se está moviendo mucho, Cristian. Gustavo de los Alcarrizos, escuchando. Buenas noches. Mis amores siempre pendientes de un café con RD. Hola, saluditos. Más o menos el precio de una base para una cama queen, por favor. Bueno, pero va a depender también el tipo de madera, ¿no? Tamaño, tipo de madera. Aquí preguntan cama queen. Cama queen depende del tipo de madera. Debería informarnos de el tipo de madera que necesitas. Para bueno, así poder darle un precio. Vamos a darle los precios, el más barato, que es el MDF, ¿no? El MDF no se usa para cama. Uh-huh. Esto es mayormente para detalles, pero una cama queen anda por los 40, sí, solamente la cama y lo espaldar. ¿Ustedes también hacen espaldar para la, o sea, ustedes hacen la cama completa también? Espaldar, digamos también las mesitas. No, ya también eso sería casi juego. Solamente la cama, donde va el colchón y el espaldar. Allá esos detalles de mesita de noche y... Ya eso entra en lo que es el juego de habitación. ¿Por ustedes no lo hacen? Sí, lo hacemos completo, pero el precio es más elevado. Ah, no, claro, mientras más cosas, más elevado el precio, obviamente, ¿no? Sí. Celeste desde Santiago, yo también soy fiel oyente. Saludos a Celeste desde Santiago. Voy el sábado, voy a estar en Santiago, así que pendientes, que voy a decir dónde voy a estar cuando llegue a Santiago. Me voy como a las 5 de la mañana el sábado. Así que pendiente la gente de Santiago, voy a estar el sábado en Santiago, en un evento que hay allá de unas bicicletas de montaña. Después le digo, el viernes le digo cómo se llama el evento. Alberto desde Capotillo, saludos. ¿El señor es ebanista? ¿Cómo decir, es ebanista? Sí, somos ebanistas, gracias a Dios. Ebanista profesional. Yo le voy a mostrar aquí lo que nos trajo, lo que nos mandó Cristian. Estás en San Cristóbal, ¿no, Cristian? Sí, estamos ubicados en San Cristóbal. Ahora, los pedidos, por ejemplo, si la gente te pide algo, ¿tienen que pagar el delivery? ¿O lo incluye el precio? No, como damos precio muy bajo, para no aumentar el costo, lo que hacemos es que le cotizamos el envío aparte. Pero los envíos son... Pero los envíos son baratos también. Tenemos envíos para... ¿Envías todo el tiempo o envías ciertos días de la semana? A veces, según la necesidad del cliente, todavía no hemos podido programar lo que es fijar un día, sino que hay clientes que necesitan el pedido, lo quiero para mañana, lo quiero para pasado, no, que tengo una actividad. Entonces, debido a eso, no he podido todavía fijar un día de envío por eso. Lo estamos haciendo mejor a la necesidad del cliente. Y le vamos a mostrar la bandeja que nos mandó Cristian. Vamos a mostrar un momentico. Esta que nos mandó, esta es como una para poner la torta, ¿no, Cristian?
Eso es un elevador de bizcocho y esas. ¿Este apartamento cuánto sale? Esa está hecha en una madera preciosa. Uh-huh. Lleva esa misma base que tiene, pero en madera. Y uh-huh. El precio es de 1.500 pesos en madera preciosa. Con la base y el... El mismo diseño de la base, pero en madera. En madera, exacto. Y esas son de algunos clientes que prefieren tener esa parte de plástico. Ajá, ¿esto? Eso es una bandeja para queso, ensaladera y pescado. Uh-huh. Esta la tenemos a un precio de 1.000 pesos en madera preciosa. Y 750 en el material que tienes en las manos, que es pino. Sí, yo lo vi que es diferente. Por ejemplo, ¿este qué material es? MDF. Esta está hecha en una madera preciosa llamada marupá. ¿Ma qué? Marupá. Marupac. Sí. Es parecido al jefe, pero lo delgadito, ¿no? Es que sí es pesada. Sí, usamos el tipo de madera, porque es una madera que no tiende a la torsión, cuando hay que hacerle ciertos trabajos. Por ejemplo, ese vaciado que tiene en el centro, si uh-huh. lo hacemos en pino, la bandeja tiende a ponerse un poco ovalada, a deformarse. Ahorita, ¿esta madera es tratada? No, eso es pino normal, pino amarillo, del pino más común, más usado por el precio. Digamos que ese es el pino más barato. Pregunto porque sabes que yo sé que no, o sea, tiene relación, pero no a la vez. Hay una madera que es tratada para que no le caiga, en el caso de las camas o cosas que también es de madera que está en el exterior o en un restaurante, sí la tratan, ¿no? Sí, hay madera tratada. Pero para detalle hay que conocer las características y los comportamientos de ella, ya que en algunos detalles tienden a deformarse. Depende del espesor y el tipo de producto que uno vaya a fabricar. Hay que tomar muchas cosas en cuenta para que luego, cuando llegue el cliente, no tienda a deformarse. Por ejemplo, el pino tratado tiende mucho a lo que es abrirse y deformarse en algunos productos. Así no sabía. Por eso depende de la forma, ¿no? Que adquiera el producto. Sí, depende de la forma y el diseño del producto. Porque el pino suele ser, o sea, el pino es pesado. Sí, estamos trabajando mucho con la madera llamada marupá porque es liviana. Sí, esa es muy liviana. Es una madera preciosa y no tiene problema de ningún tipo, ni de formación, ni de plaga. Coge buena terminación en cualquier color. Estamos trabajando mucho con esa madera porque nos interesa que el cliente tenga un detalle por muchos años en sus casas. Sigo aquí con los saludos que nos escriben por la página web vía WhatsApp. Ahí tienen el link para que los direccione directamente al WhatsApp desde la página de mtradio.com, igual desde la aplicación. Luis desde Uruguay, mentira, más voy antes. Lisa desde Los Mira en sintonía. Gustavo de los Alcarrizos, escuchando, buenas noches. Celeste de Santiago, yo también soy un fiel oyente. Alberto de Capotillo, saludos al señor Ejaja. Luis de Uruguay, soy dominicano, saludos paisano. Lo escucho desde Montevideo. Saludos a Luis que te escucha desde Uruguay. Yo tengo un primo que también está en Uruguay. Aquí son las 9:30 p.m. Lidia desde Villamella en sintonía. Saludos a todos mis amores que nos están escuchando en este momento. Ajá, también nos mandó Cristian, o sea que no la terminó de sacar del papel. Ajá, esta bandeja, Cristian. Esta suele ser una de las bandejas que más te piden para los desayunos, ¿no? Esas bandejas son más personalizadas, ya para cliente más exigente debido al costo, por lo que es la pintura y algunos detalles. ¿Esto sale en cuánto? Ese mismo modelo también lo tenemos disponible con la pajilla debajo, que le gusta mucho a los clientes. Y el costo de esa bandeja con el cristal lo tenemos en 1.000 pesos. ¿1.000 pesos con el cristal, no? Si es con la pajilla, que es mucho más elegante, cuesta 1.750. ¿Cómo es la pajilla? La pajilla es lo que usaban para sillas antiguas en el fondo. Ah, ok. Sí. Como lo ponían a las mecedoras. Sí, de lo que ponían a las mecedoras, eso uh-huh. A la gente le ha gustado mucho ver los productos con ese tipo de detalles.
Sí. En vez, donde está el cristal, lo que hacemos es que a veces le ponemos la pajilla a algunos clientes que se vuelven locos pidiéndonos eso. Y tenemos esa bandeja disponible en cualquier color y tipo de material. Por ejemplo, ese mismo, ¿qué tipo de madera es el que utilizas para esta bandeja? Ese mismo diseño está disponible en hidrófugo, que es una de las maderas prensadas más resistente a lo que es humedad y esas cosas. También está disponible en todos los otros tipos de madera, como roble, cedro, caoba, pino. Está disponible en todo tipo de madera y color y diseño, sea tanto con el cristal, con la pajilla, con fondo también de madera, un sinnúmero de detalles que puedan tener esa bandeja, podemos agregar según el gusto y la necesidad del cliente. Así es importante también saberlo, ¿no? La gente que nos está escuchando quiera ver la cuenta en Instagram, ¿necesita la cuenta en Instagram, Cristian? En Instagram nos puedes encontrar como Made Arte Arias. Instagram, Made Arte Arias. En Facebook, con el mismo nombre, Made Arte Arias en Facebook y también en Instagram. Para los que quieren escribirnos directamente, también nos pueden contactar por WhatsApp 849-229-1984. Cristian Arias, 849-229-1984 en WhatsApp. Ya aquí tenemos un servicio más personalizado. Pueden hablar y mostrarnos su necesidad, sin importar lo que necesiten. Estamos preparados para darle todo tipo de servicio en lo que es el arte y la madera. No importa lo difícil, lo fácil que se vea el diseño. Ahora, ¿tú también haces figuras, por ejemplo? Sí, hacemos figuras, bandejas talladas. No, pero digamos figuras en madera. O sea, si te digo, mira, quiero que me hagan una figura de, ay, no sé, un dibujo animado de Mario Bros, el de Nintendo. ¿Ustedes hacen en esa figura, no plasmada en una tabla, sino digamos una estatuilla, por decirlo así? Sí, podemos trabajar estatuas, cualquier animal que nos pida. Por ejemplo, en estos días me pidieron el rostro de una vaca. De una vaca. Pero no fue en estatua, sino plasmado en una bandeja. Ajá. Sí, pero también podemos trabajar cualquier rostro que necesiten. Uh-huh. Hasta con una foto del cliente podemos hacer el rostro de una foto del cliente en una madera. Ya como para ponerlo como si fuera un retrato. En un cuadro, ponerlo como un cuadro, ponerlo en cualquier superficie, por decirlo así. Sí, podemos hacer una superficie, un cuadro, con la superficie, por ejemplo, de la familia, a mitad del cuerpo, como si fuera un cuadro, igual que la pintura. Uh-huh. Podemos hacer es todo ese trabajo. Es interesante, de verdad que sí. O sea, todo lo que tenga que ver con madera lo podemos hacer. Sí. Lo que pasa es que nosotros Daniel, saludo. Ajá, dígame. Que trabajamos con máquinas que hacen cosas que las manos no pueden hacer. Y gracias a eso es que podemos dar ese servicio. Máquinas CNC, robótica. Esas máquinas, por ejemplo, ¿cuánto se demoran haciendo una bandera? Que tenga mucho detalle. Bueno, eso... Las estatuas duran 10 y 12 horas para poder lograr hacerla en una máquina. ¿10 y 12 horas una máquina? Sí. Tiene que formar, como, vamos a poner un ejemplo, la cara. Tiene que estar dándole detallitos. La máquina se mantiene cortando. Primero desbasta y luego sigue poco a poco hasta formar el mismo rostro de una persona en la madera. Ver la madera y ver la persona, mismo físico. Daniel, saludos, felicidades al emprendedor desde Moca. Mónica desde Azua, en sintonía, saludos. Seguimos con los saludos aquí en nuestro WhatsApp de NTI Radio. Para podernos escribir, saben que tienen que ingresar a la página y ahí tienen el link para poder redireccionarlos a lo que es el WhatsApp de la emisora. Por ejemplo, la bandeja esa que me dijiste del rostro que me dejó pensando, ¿sale en cuánto? Bueno, esas bandejas son un poco costosas. Esa bandeja, no, claro, me imagino, pues la máquina ha pasado 12 horas trabajando, yo me imaginé la cantidad de luz que vas a gastar ahí, ¿no? Sí. Depende el tamaño
y los detalles que tenga el rostro que quiera diseñar, si es una sola figura, si es, por ejemplo, una familia. Eso sí, la de 10.000 en adelante. ¿De cuánto? 10.000 en adelante. Uy. Ya eso es, como quien dice, una cultura de una persona. Ya esos son tipos de escultura, ya esos son servicios. No, claro, pues, contar, tienes que tener, se imagino que tiene que, la máquina tiene que hacer el detalle del rostro de una persona, ¿no? Tiene que ser caro. Sí. Es lógico, ¿no? Pero quería saber más o menos el mínimo cuánto oscilaba de lo caro, pues. Y también te va a depender del tipo de madera, o eso es una manera específica. Utilizamos madera de muy buena calidad, porque por los detalles no vayan a ceder, estrellarse o rajarse, dar mala terminación. Ahí siempre utilizamos madera preciosa. Seguimos aquí con los saludos. Ricardo, desde el Reino Unido, específicamente de Bromwich, Inglaterra. Soy venezolano y mi esposa dominicana. Estamos acostadas escuchando aquí. Aquí es la 1:37 de la mañana y nos estamos congelando, 3 grados centígrados. Extrañamos el calor de nuestras tierras. Tremenda emisora me siento en mi tierra, claro que sí. Aquí todos mis amores son bienvenidos en todo el mundo. Aquí nos escuchan a todo el mundo, Inglaterra, Uruguay, mi gente de Chile, Costa Rica, Guatemala también nos escuchan. Mis amores siempre pendientes, lunes, miércoles y viernes. Voy a hacer alguna acotación aquí, un paréntesis. El lunes tuve un problemita con el invitado del lunes, que tuvo una molestia, se sintió mal, pues entonces tuvo que cancelar a última hora del programa. Pero aquí estamos de vuelta otra vez. Scioli, desde Sánchez Piallat, en sintonía. Rina, desde Santo Domingo, saludos. Repite los números y las redes para ver lo que hacen. Repite los números, Cristian, y las redes sociales. Bien, pues pueden contactarnos en Instagram como Made Arte Aria. Made Arte Arias. En WhatsApp con el número 849-229-1984. 849-229-1984. Instagram Made Arte Arias. Y también en Facebook pueden encontrarnos con el mismo nombre, Made Arte Arias. Diego desde México, en sintonía. Saludos a mi gente de México. Tengo familia viviendo en México, por cierto, también en Uruguay y en México. Saludos a toda mi gente y obviamente en Venezuela. Ajá, Cristian. ¿Tú tienes pensado hacer la tienda para cuándo? Estamos trabajando lo que es la estructura ya del negocio, donde ahí tendremos el taller más amplio. Vamos a tener la tienda. Vamos a tener oficina para el servicio y recibir los clientes, para que así puedan desde cerca hablar y presentarnos sus necesidades, lo que necesitan, para que se sientan más seguros estando cerca con nosotros, ya que a veces en las redes hay ciertas restricciones en cuanto a lo que es la confiabilidad. Siempre. ¿Y la gente está la tienda para cuándo aproximadamente? ¿Tienes un periodo, ya una fecha estipulada? Ya estimamos que en algunos 3 meses ya vamos a tener la tienda disponible. Mira, aquí nos preguntan, Alesia de Santo Domingo Este, ¿en cuánto sale reparar una cama matrimonial? ¿Dónde le puede enviar la foto? Bueno, puede enviarnos la foto por vía WhatsApp, 849-229-1984. Ahí podemos darle el servicio personalizado. Podemos darle con todos los detalles, los costos y todo lo que tiene que ver con la reparación de sus artículos. 849-229-1984. Bueno, con el permiso de nuestros oyentes y los invitados, vamos a hacer un break porque llegó la hora de la publicidad. Si desea comprar y probar la mejor yuca de República Dominicana, pues mis amigos de El Yuquerito te la tienen. Te ofrecen la parafinada y la de tierra a un precio insuperable. Solo ventas al mayor. Si desea más información, los puedes contactar en Instagram @elyuquerito o por el teléfono 809-720-2780. El Yuquerito, la mejor yuca de República Dominicana. Se lo garantizo porque ya la he probado. También les voy a recomendar el mejor café artesanal que hay en el mercado. Pues se trata del café Don Pablo, creado desde las frías montañas de Manabao, con su sabor peculiar a madera, cacao y caramelo, ajustado al paladar dominicano. Lo más importante que tienen que resaltar del café
es que no provoca acidez. También se los garantizo. ¿Qué esperan para probarlo? Vive la experiencia y toma café Don Pablo. Síguelos en Instagram, arroba café Don Pablo RD. Estamos conversando con Cristian Arias, emprendedor de Made Arte Arias, empresa dedicada a la fabricación de piezas de madera. Repite de nuevo las redes sociales y tu teléfono, Cristian, por favor. Bien, pueden contactarnos en Instagram como Made Arte Arias. Made Arte Arias, Instagram y también en Facebook. Puedes contactarnos también vía WhatsApp al número 849-229-1984. Made Arte Arias, Instagram, Facebook, WhatsApp 849-229-1984. ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Ya me hablaste de corto plazo, que dentro de 3 meses la tienda. ¿Cuáles son los medianos y largo plazo? Bueno, ya estamos trabajando ya para algunos clientes que me dicen, yo estoy aquí en México, me gustaría su producto, estoy aquí, pero no puedo pedirlo. Buenas noticias, ya estamos trabajando en la apertura de una cuenta de Amazon para poder dar servicio a todos los países a través de la plataforma Amazon. ¿Eso va a ser dentro de cuánto? Estamos trabajando para lanzarlo al junto de la tienda, 3-4 meses por ahí. ¿Y los proyectos a largo plazo? ¿Perdón? ¿Los proyectos a largo plazo? ¿Proyectos a largo plazo? Nada, seguir dando servicio a diferentes necesidades. Apertura de tiendas en otras provincias, por ejemplo, Santiago, que es muy buen mercado. Para el área de allá de Punta Cana, por ahí, que también piden mucho. En el futuro queremos tener una tienda en Santiago y otra para el área de ya lo que es Punta Cana y esos sitios. Y dependiendo la demanda de las personas, vamos a estar instalando tiendas a nivel de todo el país. Cristian, ¿cuál es tu recomendación o tips para futuros emprendedores? ¿Qué se debe y qué no se debe hacer basado en tu experiencia a la hora de emprender? Bueno, siempre me he quedado en mi mente con frases que no son fáciles llevarla a cabo. Por eso una vez se tiene que tener, como vamos a decir, un eslogan por dentro. Siempre he escuchado un ejemplo, algunos artistas exitosos que dicen que hay que insistir, persistir y nunca desistir. Todo emprendedor va a tener muchos problemas, mucho desencanto, pérdida, muchos tipos de situaciones. Pero si tenemos bien firme nuestra visión, vamos a superar todos los obstáculos. Por ejemplo, ahora en esta cuarentena, muchos negocios perdieron lo que fue ya el impulso y la visión, como quien dice, debido a la pérdida de dinero y de clientes y de muchas situaciones que enfrentaron ahora en esta cuarentena. Pero a todos los emprendedores, agarrarse de Dios y siempre mirar hacia dónde queremos llegar, no lo que nos cuesta llegar a donde queremos llegar y lo que queremos lograr en la vida. No, eso es muy importante y te juro que me quedó retumbando la frase que acabas de decir, persistir, resistir y nunca rendirse, ¿no? Es así. Sí. Insistir, persistir y nunca desistir. Insistir, persistir y nunca desistir. Ah, ok. Persistir y nunca desistir. Sí. Importante para la gente que nos está escuchando. Que tomen eso en cuenta, ya lo voy a tomar en cuenta, lo voy a anotar. Y buscar un negocio que lo llevemos, como quien dice, en la sangre, algo que nos guste hacer. No que simplemente trabajemos por dinero, porque cuando... Pero eso siempre debemos incursionar por ejemplo, en tu caso, yo sé que tú tienes otro trabajo y por ende no era tan necesario, digamos, decir, bueno, no puedo pensar en emprender y pensar en el dinero, porque tenías otro ingreso. Pero la gente que va a emprender,
y no tiene no otro trabajo, sino que tiene va a echarle todo al emprendimiento sin tener otro tipo de ingreso, ¿cómo esa persona no puede pensar en que necesita dinero para poder mantenerlo? Pues tú me estás hablando que no podemos pensar que tenemos que necesitar dinero para poder adquirir un emprendimiento, iniciar un emprendimiento, ¿no? Bueno, he escuchado frases de algunos millonarios que dicen que su dinero está en su mente. Lo que la mente se proponga, eso va a lograr, no importa que tenga o no tenga dinero. Todo surge de lo que tú tengas, lo que tú quieras llegar. Porque ninguno nos es fácil llegar y llevar a cabo lo que queremos. El dinero debe estar en la mente, en la actitud, en la forma de pensar, en lo que querramos lograr. Porque tenemos un oyente que nos está escribiendo por WhatsApp y nos pregunta, bueno, te pregunta a ti. Hola, saludos. ¿Usted es capaz de restaurar un mueble antiguo? Es de 1912. Soy Argenis. Ningún ebanista quiere. Trabajamos cualquier artículo, no importa lo difícil que sea, ya que tenemos la ventaja de que cuando hay un arte, talla o detalle que no podamos lograr con gran calidad a mano, lo podemos hacer en una máquina robótica. Solo tenemos que ver el mueble o la foto y ya con eso nosotros podemos resolver cualquier tipo de situación que necesite que el cliente. Sí, porque es un mueble de 1912, es bastante antiguo, muchísimo. Sí. Bueno, Argenis, escríbele en Instagram o contáctalo por WhatsApp y le mandas la foto y él te dará la respuesta a ver si lo puede o no restaurar. Cristian, ¿algo más que quieras decir a Cota que tenemos que despedirnos? Bueno, invitar a los oyentes que siempre nos propongamos algo, que no nos estanquemos siempre en los problemas y dificultades, en lo que queremos lograr sin ninguna acción. Todos queremos carros nuevos, jipetas nuevas, pero también la felicidad. La felicidad se logra disfrutando. No debemos tomar el trabajo como una carga ni un peso. Debemos también disfrutar el trabajo, así como disfrutamos las vacaciones. Porque siempre he pensado, el trabajo es lo que más hacemos, entonces tenemos que buscar la forma de divertirnos con él. Porque de lo contrario, estaremos recurriendo a otras opciones. Mis amigos, en cualquier área se puede ser emprendedor, diferentes talentos. Anímese a llevar su proyecto a cabo, que hay miles de opciones, y más ahora con la tecnología y las redes. De cualquier producto o servicio podemos instalar un negocio virtual, físico, de servicio. Hay miles de opciones, por la cual no tenemos que solamente pasar el día quejándonos y que necesito un empleo y que está malo y el gobierno. Hay muchas opciones. Donde querramos llegar, ahí estaremos. Si nos proponemos y trabajamos duro, nunca desistir, siempre persistir y la vida insistiendo en lo que queremos lograr. Acuérdense, más de arte área tiene, además de lo que arte en madera, tenemos servicio de fabricación de máquinas robóticas, ya en el área de lo que es ingeniería. Si un emprendedor quiere emprender el área de banistería con máquinas robóticas, CNC, también podemos fabricarle la máquina. También se la importamos desde diferentes fábricas. Cualquier necesidad que necesite en su taller, damos servicio también y fabricación de maquinarias. También pueden tener servicio de cursos de diseños para trabajar ya sea en el área mecánica, ingeniería, arte, de lo que son diseños asistidos por computadora, SolidWorks, MasterCAD, diferentes software que nos ayudan a trabajar en cualquier área, ya que la tecnología debemos de ir a mano con ella para no quedarnos atrás. Miles de opciones encuentran en MadeArte, además del enfoque en detalle y madera. Pueden encontrar algunos servicios para los emprendedores, como le acabo de decir, servicio, fabricación de maquinarias,
para ebanistería y cualquier tipo de necesidad que surja en su taller, estamos disponibles para darle servicio también. Recuérdense que somos ingeniero mecánico, la ingeniería mecánica mueve el mundo y en Madeal te encuentra muchas opciones en diferentes áreas. Recuerden seguir en redes, Madearte Área, Instagram y Facebook, y contactarnos por WhatsApp 849-229-1984. Cristian Área, gerente de Madearte Área. Cristian, ha sido un placer haber conversado contigo esta noche. Todas las bendiciones del mundo para tu emprendimiento. Estaremos pendientes de la apertura de la tienda. Avísanos para que nos des detalles y la gente pueda ir a visitarte y te hacemos otra entrevista o hacemos un pequeño live el día que lo vayas a aperturar. Estaremos pendientes, todas las bendiciones del mundo, todo el éxito del mundo para ti. Bueno, ha sido un placer conocer tu historia el día de hoy. Bien, muchas gracias. Bendiciones a todos los oyentes, a ti por invitarme, por tomarnos en cuenta. Mucho éxito, bendiciones y éxito en la vida. Nunca olviden insistir, persistir y siempre y nunca desistir. Madearte Área. Muy importante, ¿verdad que sí? Si termina tu espacio, mis amores, la invitación es para este viernes 23 de abril a las 8 de la noche. Presentamos en la gerencia de producción a Kevin Mora, en la gerencia de operaciones a Johnny Fragiel, en la producción ejecutiva a Carmen Cruz, que les habló Emily Thomas. Si deseas disfrutar la entrevista, la puedes conseguir en la cuenta de NTI Radio, en Facebook, YouTube, en la cuenta de Twitch y en la cuenta de Un Café con RD en Instagram al día de mañana. Que tengan dulces sueños y que Dios los bendiga. Continúen disfrutando de la excelente programación que les ofrece NTI Radio, tu mejor opción. Nos vemos el viernes, mis amores, que descansen. Buenas noches para todos. Proyecta que las temperaturas alcanzarían en este verano los 35 grados Celsius, muy caliente para la sociedad dominicana. Tranquilos, ya llegó a la República Dominicana C Plus Multiservice, la única empresa de servicios de refrigeración con sistema de compra y venta de equipos de aire acondicionados nuevos y usados. Además, realizamos instalaciones y mantenimientos de su equipo. Pueden comunicarse con nosotros a través del 849-650-3884 o simplemente escríbanos al Instagram como C Plus Multiservice. Llámalos ahora y dile adiós al calor en la República Dominicana. C Plus Multiservice. NTI Radio presentó Un Café con Emily Thomas.